¿Qué tal? Muy buenas noches. Bienvenidos a esta edición de Chat Internacional. Y vamos a hablar de un tema bastante particular. Lo vamos a presentar a Mario Guerrero, politólogo que está aquí con nosotros. ¿Qué tal? Buenas noches, Mario. Buenas noches, Claudia. ¿Cómo estás? Muy bien. Bueno, los argentinos siempre nos preocupamos mucho por la economía, pero por la nuestra, por la del propio país. Pero hay que saber qué está pasando en el mundo. Y de eso vamos a hablar hoy, ¿no? Totalmente, sí. Yo creo que si bien hay muchos temas que podemos tocar en tema de economía, Argentina está inserta en un mundo y formamos parte de una región que también está sufriendo muchos de los coletazos que, como sabemos, la guerra ha tenido su impacto, también nosotros interactuamos entre nosotros, entonces la verdad es que hay que hablar y hay mucho para conversar y tenemos un invitado de lujo, para mí un invitado de lujo para tratar. Tal cual, estaba mirando el currículum, invitado de lujo, preséntalo, Mario. Total, tenemos ante nosotros a Ricardo Carchofi, quien fuera autoridad hace un par de años. Él fue subsecretario de presupuesto del 85 al 89. También ha sido formado parte del área de programación del sector público del 83 al 85 y ha formado parte, ha sido autoridad en diferentes organismos internacionales y regionales como el BID, la CEPAL, etc. Y me parece que es una persona exactamente para conversar todos estos temas. Bueno, lo vamos a presentar. Ricardo, ¿qué tal? Buenas noches, ¿cómo le va? Buenas noches, ¿qué tal? ¿Cómo estás, Claudia? Mucho gusto, Mario. Un saludo a toda la audiencia. No, el gusto es nuestro y creemos que usted es la persona más indicada para conversar todas estas cuestiones. Es una obviedad comenzar hablando del impacto económico que ha tenido la guerra, tanto a nivel mundial, pero también específicamente con a América Latina. Bien, Mario, sí, efectivamente, el contexto internacional es muy cambiante a partir del 24 de febrero de la invasión de Rusia a Ucrania. Eso tiene dimensiones económicas. Después quisiera hacer alguna referencia a los aspectos más de orden geopolítico y de gobernanza global para después referirnos finalmente al impacto sobre Argentina, ¿no? Concentrémonos en los aspectos económicos, que son los más visibles en algún sentido, aunque no los más dramáticos, por lo menos tiene no se compara con el drama humanitario que significa ya la propia guerra, ¿no? Bueno, el impacto primordial ha sido, obviamente, los precios de la energía, y digo obviamente por el hecho de que Rusia es un exportador, es un importantísimo de recursos naturales energéticos, principalmente de petróleo y de gas. Participa del 60% de las exportaciones mundiales del gas por redes, 30% de las exportaciones mundiales de gas y 20% de las exportaciones totales de petróleo. O sea que Rusia es un jugador muy importante. A partir de que, digamos, para tener una idea, los precios de la energía, el petróleo es hoy 50% más caro de lo que era en el 2021, hoy, conforme estamos hablando, hoy me refiero al lunes, el precio del petróleo, el Brent, saltó, saltó a $120 el barril, ¿no? Entonces, el impacto es importantísimo. Como pegó en los precios de la energía, eso se trasladó inmediatamente al precio de los alimentos, por dos razones. Por un lado, por el hecho de que, bueno, obviamente, el petróleo es un insumo clave en todo el transporte de básicamente de commodities, de cereales, pero también por el hecho de que el otro país interviniente en el conflicto, Ucrania, es un país importantísimo desde el punto de vista, sobre todo, de exportaciones de trigo. El trigo es hoy 60% más caro de lo que era en el mes de enero. Y si comparamos el índice de precios, por ejemplo, de la FAO, los precios de los alimentos hoy son 30% más elevados que en el 2021 y 60% más que en el 2019. Entonces, el primer impacto económico a nivel internacional es este shock extraordinario sobre los precios, que uno lo podría decir, es muy entendible, uno lo podría razonar desde el punto de vista económico como una suerte de shock negativo de oferta. Se contrae la oferta por Rusia en materia energética, se contrae la oferta en materia alimentaria por Ucrania. Ahora bien, ese fenómeno impacta
sobre una economía internacional que ya venía con problemas de tensiones inflacionarias. Uh-huh. Y esas tensiones inflacionarias eran, producto de la pandemia. ¿Recuerdan ustedes la gran recesión del 2020 provocada por la pandemia? Sí. La salida de ese fenómeno, algunas economías salen muy rápido, especialmente los países desarrollados, por el enorme tamaño del paquete de ayuda, claro. Pero eso impacta sobre los precios. Entonces tenemos ese shock de precios sobre tensiones inflacionarias previas. Hay algunos que anticipan que va a haber una crisis alimentaria a nivel mundial y uno entiende que puede tener consecuencias, es básicamente consecuencia de esta guerra. ¿Qué tanto hay de eso? Y la pregunta importante, ¿cómo está relacionado, qué papel juega Latinoamérica en esa situación que se puede dar? Bueno, es sumamente pertinente la pregunta, Claudia, y el impacto, por eso cuando yo decía del tema humanitario, este es otro tema que hay que estar presente. Esto puede tener repercusiones dramáticas en África, particularmente, sobre todo por el precio de los cereales y en particular por el desabastecimiento en materia de trigo. India la semana pasada cerró las exportaciones de trigo, preocupada por el abastecimiento interno. Claro. Entonces, eso hace presumir que puede haber un impacto muy importante en aquellas regiones que son importadoras netas de alimentos. Esto es África y también Asia, pero Asia tiene margen para sustituirlo. África, diría yo, que podemos estar muy complicados. Y esto añade una dimensión geopolítica a la cuestión de la crisis, porque parte de la preocupación europea no es solo la energía, sino que si hay una crisis en África, va a agravar las tensiones migratorias que ya estaban teniendo de manera previa. Entonces, este es un tema sumamente delicado. El otro aspecto, decías, el rol de América Latina. Allí, sobre este punto en particular, yo diría, no es América Latina en general, somos nosotros, el Mercosur, porque somos exportadores netos de alimentos. Sí. Entonces, ahí hay un papel que jugar. Y eso después lo podemos referir, eso en el Mercosur ha pegado favorablemente. Todos los países del Mercosur, incluidos nosotros, hemos tenido, producto de la guerra, un favorable vuelco o impacto adicional en los términos del intercambio, ¿no? Claro. Para nosotros eso es, entre comillas, ventajoso. Uh-huh. Es cierto que en materia, sobre todo en materia agrícola, el precio de los fertilizantes ha subido y hay problemas de abastecimiento, pero el impacto neto es favorable. Sin duda. Bueno, Ricardo, vamos a ir a una pausa y enseguida vamos a hablar específicamente de la Argentina. Me parece que también ya es momento de que empecemos a hablar de eso porque nos importa y mucho. Vamos al corte y enseguida regresamos. Perfecto. Estamos en Chat Internacional. Recuerden, en el 30 de la TDA, 22 de Super Canal HD. Ya regresamos. En Chat Internacional, estamos también en www.unidiversidad.com.ar, estamos en nuestro canal de YouTube y también estamos presentes en todas las redes sociales. Seguimos hablando de la economía de la región, del mundo, y lo hacemos. Mario Guerrero, politólogo, que está aquí conmigo en el estudio, y a través de una videollamada con nuestro invitado de esta noche, que es Ricardo Carchofi, investigador principal de desarrollo económico, licenciado en economía de la Universidad de Buenos Aires, entre otras cosas, porque ya estuvimos hablando de su amplio currículum. Bueno, seguimos hablando, ¿no? Sí, y estaría interesante retomar una de las puntas que dejó planteada Ricardo en el bloque anterior, particularmente en los efectos, beneficios, oportunidades y problemas, ¿no?, que ha traído todo este contexto internacional para la economía argentina. ¿Qué se le ha presentado a la Argentina en estos sentidos?
Sí. Ahí, Mario, antes de entrar exactamente en lo de Argentina, yo quisiera hacer un punto que tenemos que tenerlo presente para todo, no solo con lo que nos hemos referido, sino para lo que viene. Uh-huh. Y es que el conflicto, la guerra, comenzó, pero todavía no sabemos ni cuándo ni cómo va a terminar. Uh-huh. Y esto es muy importante, no solo desde el punto de vista de cómo se resuelve la situación bélica, sino también en cuanto a los aspectos de la economía internacional y cómo nos va a pegar a la Argentina. Obviamente eso añade un elemento de incertidumbre al ya difícil panorama que teníamos en la Argentina. Pero esto no lo podemos olvidar, porque uh-huh. Eso está allí pendiente. Bueno, el impacto de la guerra, he comenzado diciendo los efectos sobre los precios, tanto de la energía como de los alimentos, y es obvio, se transmite en principio por el canal comercial. A nosotros nos afecta menos el aspecto financiero, después quisiera referirme algo a ello, pero el impacto primordial es por el lado comercial y el efecto es una mejora de los términos del intercambio, para ponerlo en números, y esto es importantísimo. Si uno compara los términos del intercambio del primer trimestre, estamos hablando, fíjense, la guerra había iniciado el 24 de febrero, mide el primer trimestre, eso es al 31 de marzo, los términos del intercambio del primer trimestre comparados con el cuarto trimestre del año 2021, 6,8% de aumento, y con el promedio del 21, casi 8% de aumento. Es un aumento significativo de nuestra ventaja, de nuestra competitividad internacional provocada por estos precios. Para que se den una idea, si tomáramos como referencia el 2019, te da como un aumento del 20%. Claro, ¿no? Uh-huh. Entonces, esto es extraordinariamente ventajoso desde el punto de vista... Vamos a terminar un 2000, las proyecciones se mantienen, si esos precios se mantienen, con un valor de las exportaciones de bienes de 87 mil millones de dólares. Eso es un récord. Es un récord en materia de venta de dólares. Casi un poquito mayor fue en 2011, pero sí, ciertamente si uno lo compara en 20 años es un récord. Entonces, ahora bien, por ese lado ha sido positivo. Ustedes habrán visto también que pega por el otro lado, que es por las importaciones de gas. Y efectivamente uh-huh. Vamos a tener una, digamos, si el año pasado fue 600 millones de dólares el déficit energético, posiblemente tengamos una balanza energética negativa en el orden de los 6 mil millones. Uh-huh. Pero está la ventaja que obtenemos por el lado de las exportaciones, que se puede compensar este efecto de los mayores precios del gas. Una cuestión son los precios, otra cosa también es obtenerlo. Porque como nosotros dependemos de la importación de LNG, digamos, no había barcos disponibles. Entonces, no es solamente que uno paga más, sino hay que ver si se consiguen la cantidad de metros cúbicos de gas que necesitamos. Uh-huh. Entonces, eso pega por ese lado. Y obviamente, digamos, esto ha facilitado, ha mejorado, en todo caso, las posibilidades de cumplir con esa meta que tenemos en el acuerdo con el Fondo Monetario de acumulación de reservas. Porque, bueno, son como 3 mil millones de dólares más respecto de la proyección que estaba en el acuerdo con el Fondo, o 2 mil y algo, y eso nos ayudaría, en principio, a cumplir con esa meta estrictamente, ¿no? No me refiero a todo el programa, sino a eso, en razón de esta mayor... impacto por el lado de los precios agropecuarios. Ricardo, estábamos hablando un poco de las ventajas, por decirlo, o el beneficio que ha traído esta situación bélica a nivel internacional a nuestro país. Pero obviamente también tiene una faceta que es negativa para algunas economías. ¿Y cuál sería? ¿Cuáles son los que salen perdiendo económicamente a partir de este conflicto? Nada es efectivamente, todo tiene una otra cara de la moneda. Claro. Y a todos los países, aún concentremos en nosotros, todo el Mercosur, uh-huh. y en particular Argentina, que somos exportadores netos de alimentos.
El hecho negativo es, obviamente, suben los precios internacionales de los alimentos y eso pega en los precios internos. De hecho, el gobierno habla de un desacople de precios y los mecanismos para desacoplar los precios, etc. Esto se mezcla con un debate que viene de larga data en la Argentina acerca de cuál es la conexión entre los precios internacionales y los precios domésticos. Tal cual. Una cuestión es esa discusión, yo diría, de casi histórica, y el otro es una circunstancia excepcional, extraordinaria, como es la guerra. Entonces, no valen los argumentos de la misma manera en uno o en otro contexto. Pero en este contexto pega, obviamente, sobre los precios básicamente de cereales y oleaginosas, ¿no? Fíjense lo que ha pasado. Nosotros tuvimos, en parte, este efecto estuvo amortiguado porque la guerra empezó el 24 de febrero y ya prácticamente toda la cosecha fina se había vendido. Distinto hubiese sido si hubiéramos tenido otro calendario agrícola, ¿no? Claro. Pero hay incertidumbre ahora sobre qué pasa un poco con la próxima cosecha, digamos. Claro. Entonces, aquí las medidas básicamente han estado orientadas a asegurar el abastecimiento interno. Esto se hace a través de del registro de exportaciones. Entonces, cerrar el registro de exportaciones en determinado nivel una vez que se ha abastecido la oferta interna. Otros países eligen, concentrar en un subsidio especial a la población menos favorecida para ayudar a financiar el costo de los alimentos. Hay distintas maneras de paliar ese efecto. Nosotros también tenemos, y por eso cuando yo aludí al tema de cuidado, el ingrediente de incertidumbre. Sí. ¿Qué pasa? Uno podría hacer ejercicio intelectual simplemente de si la guerra terminara mañana. Sí. Es probable que esos precios bajen significativamente. Mm. Y cuidado entonces, porque tenemos niveles de gasto en relación a precios que ya podríamos no tenerlo. Entonces, esto es un shock, que es un episodio. No podemos de acá pensar que esto es un efecto permanente. Claro. Esto es clave. Así, obviamente va a bajar también el precio de los insumos energéticos, del gas. Pero cuidado de confundirse aquello que es transitorio con algo que es permanente. Tal cual. Ricardo, vamos a ir a una nueva pausa y enseguida ya vamos a meternos también en otros temas importantes para la economía de la Argentina y del mundo. Vamos a seguir hablando de esto, de lo que está pasando a nivel internacional con la economía, pero después de estos minutitos que hacemos de pausa aquí en Señal. Ya regresamos. Muy bien, muy bien. En el último bloque de Chat Internacional, estamos en el 22 de Supercanal HD, en el 30 de la televisión digital abierta y recuerden también en www.unidiversidad.com.ar. Estamos con Mario Guerrero, politólogo, y también con Ricardo Carchoff, investigador principal de desarrollo económico y licenciado de economía de la UBA, a quien tenemos ahí en videollamada. ¿Y con quién vamos a seguir obviamente hablando, no, Mario? Totalmente, y seguiremos hablando sobre América Latina y particularmente Sudamérica, porque no podemos hablar de Sudamérica y del Mercosur sin preguntarnos por Brasil, ¿no? Particularmente, Brasil ha tomado una serie de medidas de cara a las consecuencias que se han visto en el contexto internacional, particularmente lo que tiene que ver con una nueva reducción unilateral de la reacción exterior común, si no me equivoco ha sido del 10%, y quería preguntarle respecto a esto, Ricardo. Muy bien, Mario. Sí, efectivamente, Brasil lo hace en el marco de unas atribuciones que tiene dentro de la normativa Mercosur de reducir de manera transitoria, entiendo yo que es, los aranceles y de ciertas líneas arancelarias. Y esto lo hace motivado por una preocupación inflacionaria.
fijémonos, ubicámonos Brasil, alrededor de 8% de inflación anual previo a, a esta situación, previo a la guerra. Entonces, ¿qué ocurre? Ya es una inflación relativamente alta. El gobierno estaba procurando, subir la tasa de interés, etcétera, para tratar de contener las presiones inflacionarias, y sobreviene este impacto externo que le pega no solo por el lado de los mayores precios de importación, porque todos los precios de los productos industriales que importa Brasil también han subido, sino que le pega por el lado de los precios de los alimentos como a nosotros. Entonces, lo que hizo Brasil es reducir los aranceles para tratar de para disminuir el impacto de abaratar los precios de los insumos importados. Básicamente, ellos importan básicamente bienes de capital y productos manufacturados, uh-huh. y sobre eso es lo que es la reducción arancelaria. Es una medida de tipo antiinflacionario. Uh-huh. Por ejemplo, en Uruguay también pegó de la misma manera, no han ido por el lado arancelario, están pensando, subieron la tasa de interés, apreciaron, en los dos casos, tanto en Brasil como en Uruguay, se apreció el tipo de cambio, ellos tienen uh-huh. flotación cambiaria, apreciaron, eso ayuda a contener la presión inflacionaria, pero hubo una preocupación muy fuerte por el impacto inflacionario en marzo y abril, digamos, que acusaron el impacto de la inflación internacional. Uh-huh. Hablando de ese tema, me voy a quedar ahí un segundo, Ricardo, y le voy a preguntar un poquito, porque ha sido un tema de preocupación. Digo, para los argentinos la inflación es como el dolor de cabeza de siempre, pero empezó a ser un tema muy de preocupación, y usted lo acaba de decir, ¿no? Las medidas que han tomado en Brasil, las que ha tomado Uruguay, pero también hay que decir que el mundo entero está hablando de inflación y de números que incluso para algunos son récord. Exactamente. Sí, esto, yo antes, en el primer bloque, rozamos ese tema, ¿no? Sí. La preocupación inflacionaria, sobre todo post-pandemia, ¿no? Uh-huh. Y el salto a inflaciones en Estados Unidos, de primero del 4, después del 5, etcétera, interanual estamos hablando, ¿eh? Sí, tal interanual, cual. Interanual, ¿eh? Y luego en marzo alcanzaron un récord en 40 años, ¿eh? En Estados Unidos. Uh-huh. Entonces, la preocupación es internacional, y yo diría que ahí es importante ver cómo se ha desplazado el foco de atención. Mm. Preguerra era la Reserva Federal, el diagnóstico era: este es un problema transitorio, sí. hasta que se acomoden las cadenas de valor, que se atascaron en todo el proceso de la pandemia, etcétera, esto se va a ir normalizando. En Estados Unidos había un debate ya, y me estoy refiriendo antes de febrero, sobre este fenómeno. Había posiciones que decían, ponían énfasis en esta transitoriedad del fenómeno, y otras, cito el caso de un economista muy conocido, que es Larry Summers, que fue el secretario del Tesoro de los Estados Unidos, que decía: no, cuidado, esto no es transitorio. Acá hay un problema que va desde el mercado de trabajo a los precios, y vamos a tener presiones mucho más consolidadas, que va a ser difícil desarmar. Finalmente probó ser cierta esta hipótesis, claro. Y bueno, la Reserva Federal se terminó de convencer que tenía que subir las tasas de interés, que tenían que ir por un enfoque drástico, porque si no, no iban a poder, el centro del problema es si uno puede dominar y anclar estas tensiones inflacionarias. Están en esa tarea, y el desafío ahora es de cómo se puede hacer para contener esa presión y no descargar una recesión. Ese es el debate. Y parte de la situación geopolítica alrededor de la guerra y todo es tratar de desarmar el conflicto para que no se agrave la situación económica a nivel internacional. Ricardo, sé que lo voy a poner en un brete porque disponemos muy poco tiempo, pero para usted, ¿cuál sería el impacto o las medidas que podría llegar a tomar China en relación a esta materia que podrían llegar a cambiar un poco la brújula económica mundial? Sí, es una pregunta para discutir en otro programa. Pero mira, para ir rápido, y esto tenía que ver con el tema previo de cómo termina la guerra. Esto yo sigo planteándolo, es importantísimo.
porque no hay una manera única de concluir el conflicto, puede haber distintas variantes. Y ahí es clave cómo se ubica China frente a eso, digamos. Yo te citaría para, digamos, no improvisar directamente, sino para apoyarme en algo, el discurso de Blinken de la semana pasada sobre China. Y básicamente define cómo se ubica Estados Unidos frente a eso y demás, pero él hace un planteo allí, básicamente de seguir compitiendo con China, de seguir teniendo una relación comercial, etcétera, aunque reconoce que en lo estratégico hay diferencias y, como él dice, la diferencia está entre a nivel del gobierno chino, no con el pueblo chino y demás, pero está la interconexión que existe entre la economía china y el resto del mundo, que eso es... Por eso es erróneo hablar de Guerra Fría y todo ese tipo de cuestiones. Totalmente. Eso era un mundo totalmente diferente. Creo que pasado el conflicto o las etapas más difíciles del conflicto, va a haber un intento allí por reconstituir ciertos lazos y preservando esta cuestión de competencia y que la relación Estados Unidos-China, el famoso G2, va a ser fundamental en materia de gobernanza global. Pero creo que va a ser una suerte de competencia relativamente contenida en ciertos márgenes. La situación de mayor estrés sería un esfuerzo por desvincular a China de la economía internacional. Eso sería muy traumático y muy problemático. Claro. Bueno, Ricardo, nosotros le agradecemos muchísimo por estos minutos con nosotros aquí en Chat Internacional y seguramente vamos a tener algún encuentro nuevamente para poder seguir analizando este y otros temas más. Así es que muchísimas gracias por su tiempo. Muy bien, buenas noches, que estén ustedes muy bien. Hasta la próxima, hasta luego. Chao, hasta luego. Hasta luego. Bueno, muy interesante el análisis, ¿no? De lo que está sucediendo en el mundo con la economía, en este momento de crisis, además. Sí, sí, tuvimos un recorrido bastante amplio. Realmente vivimos el panorama económico mundial. Así es. Bueno, Mario, será hasta la próxima. Hasta la próxima. Bueno, y a ustedes que están ahí del otro lado, sigan la programación de Señal U y nos reencontraremos en otra edición de Chat Internacional. Será hasta ese momento. Muchas gracias. Hasta luego.